Ya, vamos a empezar con sentadillas. Y doy cuatro golpes en la cara. Desde abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Y no del otro lado. Para activar un poquito las articulaciones. Ya. Ahora vamos a ir con la posición de plancha. Vamos a hacer un pequeño juego de brazos con las piernas. Entonces, vamos a tratarnos de romper cuatro veces. O sea, dos veces a cada lado. Y luego hacemos cuatro más de plancha. Vamos con movilidad articular. Y vamos a empezar con movilidad articular de cuello. Vamos a colocar mi pierna abajo. Ya. Hacemos 5 veces hacia abajo. Hacia atrás. Thank you.
Comenzamos entonces con el primer ejercicio. Vamos a hacer flexiones. Bueno, las flexiones, creo que todos saben cómo se hacen, pero muchos cometen el error de que colocan los codos hacia afuera, las manos como en esta posición, y las manos van derecha. Van derecha, mientras más cerca del pecho, más va a costar, mientras más lejos también, porque trabaja distintas zonas. Mientras más cerca, trabajo más en la zona del tríceps, mientras más lejos, trabajo un poco más el pecho, más la espalda. Entonces la idea sería que sea un poquito más hacia afuera de los hombros. Y cuando subo, tengo que tratar de que no me ocurra esto, que yo suba así. Tengo que subir bien derecha. ¿Ya? Tiene que ser en esa posición. Si me cuesta hacerlo rápido, no lo hago rápido. Lo hago lento. Lo ideal es que la inteligencia la hacemos de manera lenta, pero bien hecha. Que torpemos con nuestro pecho el piso y después subamos completamente. No solamente hacer así. Otra forma de hacerlo, si es que nos cuesta mucho y nos cansa, es esto. Bajo. Estiro los brazos, subo, bajo, estiro los brazos, subo. Si no puedo, lo hacemos de rodilla. También tengo que topar el piso. Y ya si es demasiado difícil, lo hacemos con ayuda de un leve limpado de pelo. Empezamos acá y bajamos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer 30 segundos, unos 45 segundos, 45 segundos de flexión, para que alcancemos a hacer varios, aunque sean más 5. Sigue la tecnología. Vamos, 25 segundos. No, entonces, hagamos la de rodilla. Vamos acá y subo. Procurar que mi espalda esté bien derecha y yo suba completamente. Si quiero hacer la siguiente, la quiero acá, toco el piso y subo con fuerza. Si lo hacen esto, va a ser mucho mejor porque va a trabajar más los brazos. Entonces, como les decía, si lo hacen lento, bajo lento, 1, 2, 3, 4, toco el piso. Y ahora subo lento, ¿no? Hay que trabajar mucho. Todo el brazo, la espalda, el pecho. Con unas 6 de esas, uno queda pero fuertísimo. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya. Siguiente ejercicio, vamos a hacer pistol squat. Ya, esto se hace generalmente sin apoyo, pero lo más básico es estar acá, que la pierna quede a una altura de que me permita hacer una posición de ángulo recto. Y elevo una pierna. La punta del pie hacia arriba. Bajo. Nada más, subo. ¿Ya? Pero si es muy difícil bajar, empezar desde arriba, puedo empezar desde abajo. Empiezo de abajo y subo. Siempre tratando de buscar
el equilibrio y no caer así, ¿ya? Pero quiero caer despacio, toco suave y volver a subir, toco suave, vuelvo a subir, ¿ya? Si me siento más avanzado, puedo afirmarme en la pared, me entierro y la misma mecánica, va. Vuelvo a subir. Cuando usted ya esté más avanzado, lo puede hacer sin ayuda de nada. O lo hace con si le cuesta también todavía con la ayuda del cierre de la pared, puede hacer un impulso. Entonces, se impulsa un poco con el brazo. Bajo acá, un impulso. Mi idea es que haga lo que más le cueste. Yo acá les muestro lo más básico. Y lo otro es que si quiere ir avanzando más y siente que ya todas estas son muy básicas, trate de hacerlas tomándose la punta del pie. Eso va a dejar mucho más fortalecido la zona del cuádriceps. Vamos. Vamos a hacer 10 en cada pierna. Lento. ¿Cómo vamos? Vamos ahora a pike push-ups. Estas flexiones igual son difíciles. Lo ideal es que los pies estén lo más cerca del tronco. Entonces, nos ponemos en una posición como un cerro. ¿Ya? Tratar de dejar los hombros a la altura de las manos. Si quiero puedo dejarlos un poquito, en una posición acomodada más, pero nunca muy lejos, ni tampoco muy adentro, porque puedo lesionarme los pies. De acá, va. ¿Ya? Eso es todo. Entonces estoy aquí. Y los codos tienen que ir hacia atrás, no tienen que ir hacia los lados. Esta es esa. Es el pike push-up. Pero ¿cómo yo puedo hacer algo un poquito más básico? Si me siento muy cansado para hacerlo, o me cuesta todavía, hay otra forma de practicarlo para llegar a ese ejercicio. Entonces vamos a hacer una plancha, vamos a hacer un minuto y 20 segundos. De plancha, cuento hasta 3, 1, 2, 3, y subo lo que más puedo acá, me quedo 1, 2, 3, vuelvo abajo y me quedo, ¿ya? Así me va a agarrar un poco de más fuerza. Si usted quiere, también puede hacer parte. Lo que más puedo que me dije antes, no más fácil. Empezamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Hay quienes les acomoda más colocar los pies lejos, separados. ¿Ya?
Eso también es válido. A mí no me acomoda mucho, nadie debe sentir que pierde estabilidad, pero si usted le da más fácil, puede hacer. Bien. Vamos entonces con la tensión para poder hacer un ejercicio. Yo creo que igual de repente cuando están en las barritas, allá en cerca del espacio de ciencia, ven a muchos chicos que están haciendo como en la posición en la barra donde se cuelgan y tienen los pies rectos, o en una paralela, esto es lo mismo. Por ejemplo, es más fácil en paralela mantener silencio. ¿Ya? Podrían hacerlo en un sillón. Con mucho cuidado, ¿no? ¿Ya? Pero, si no tienen la fuerza suficiente todavía, llegar al trabajo del cuerpo de esa posición, que se metemos en una boquita, y nos mantenemos, y hacemos lo que. ¿Ya? Con eso vamos a trabajar por fortalecer cada vez más. Me quedo con las fibras en el activo que es. Vamos por dos rondas de 25 segundos. También lo puede hacer en el piso. Si necesita algo para llevarse, yo voy a llevar aquí, entonces es con mi mano. Puedo hacerlo acá también. Con una fresita, se pone acá. Y lo pongo así. Ups, ya. Todo eso puede pasar. Y me pongo acá. También. Si me tengo así, me cuento. Pasamos un poquito, recobramos fuerza y vamos por el segundo punto. Es normal que hagamos música al principio, pero siempre trate de moverla. Porque tenía actividad muchas las articulaciones porque el impacto es muy fuerte. Todo el ejercicio que tiene un impacto muy fuerte en las articulaciones. Vamos. Si quieres tener el comienzo, cuéntanos en 5 o 5 segundos y arriba 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de nuevo. Así hasta el final. La gracia es que pueda completar los 45 segundos. Ya, antes de lo siguiente, vamos a hacer una pausa para tomar agua. Nos quedan un par de ejercicios de core y de piernas. Así que vamos a hacer una pausa de un minuto y volvemos. Thank you.
Vamos a hacer un poquito de salto y un poquito de cardio. Es muy bueno hacer cardio en calistenia, uno puede mezclar, no sé, un poquito de ejercicio de piernas como con cardio y después con un chaleco de peso, con unas pesitas. Ya. Vamos con jumping lunges. ¿Qué es eso? Vamos a ir tocadas, saltando. ¿Ya? Y tengo mucho, cuidado porque son dos alfombras y se separan. Pero no te gusta en un lugar donde no se resbale. ¿Ya? Si es muy fuerte el impacto, puede hacerlo así. ¿No? ¿Ya? Si no, sería para acá. Si no hay problema, vamos a hacer. Que no creo que se vea con fuerza al piso, ¿ya? Es preferible que quede un poquito más arriba a que me pegue al piso con fuerza. Recuerden, estamos cansados. Para acá, no. Ahí. Otro. Vamos, un poquito más. Vamos con el siguiente. Ya vamos a hacer un poco de fondos. Pero esta vez no vamos a hacer en con calistenia. Calistenia va a ser en una barra. Son dos perritos. Bajamos. Pero acá, para iniciar, lo podemos hacer así. Me voy un poquito, bajo, subo. Un poco más difícil. Y si quiero agregar más dificultad, pero no tengo peso, o sea, no tengo barras para hacer ejercicio, puedo colocar el sillón, colocar un poquito de peso aquí y ya, yo sigo. Elevo los pies y lo voy a hacer un poco más. Sigo creciendo en fuerza para poder hacer un fondo en paz. Vamos con el más básico. Y lo vamos a hacer por 25 segundos. Recuerden, pueden tirarlo. Si no, se mantiene acá. Trate de bajar hasta donde no sienta dolor en el hombro. Si siente dolor en el hombro, trate de minimizar un tanto el rango de flexión de core. Quiere poder avanzar un poco más en fuerza, hace lo mismo que hacemos con la flexión, no sé, tengo los pies elevados. ¿Y qué hago? Bajo, lento, lento, en cuatro tiempos. Lo mismo, y aquí veo que si estás haciendo una pieza de esa, ya vas a sentir fuerte el peso en los tríceps. Ya. Vamos a seguir saltando un poco más. Vamos a hacer 20 flexi lunges. Pero un salto, ¿qué son esos? Estos son flexi lunges. Te tiras el pie hacia el lado. Trabajamos el glúteo medio. Ya, pero ya vamos a ir saltando para llevar un poquito más
dificultad. Entonces salto. Bien. Salto y bajo. Uno. Vamos a hacer 20. Salte lo que más pueda. Yo aquí estoy saltando despacito. Si usted quiere saltar más fuerte, hágalo más. Si no tiene espacio, salte un poco más. Ahí. Bien abajo, salte un poquito. ¿Ya? No hay problema. Y vamos a hacer elevación de la zona lumbar junto con el abdomen. Vamos por 30 segundos. Punto centro. Si pongo acá, tengo elevado un poquito el cuello, los hombros. Ya, si no, nunca, eso sí me cuesta mucho, o si me duele. Nunca se sobreexija. Ahí. ¿Ya? Trate de no impulsarse con las piernas, todo con el core. Las piernas se mueven, pero no se no impulsan. Vamos. Vamos a hacer plan. Ahora, vamos a mantenernos 30 segundos en plan y después estamos manteniendo por 30 segundos. Nos repartimos de acá abajo, 30 segundos en plan y subimos a mantenernos. ¿Ya? Así completamos un minuto. Si no puedo, me mantengo en plancha, también puedo hacer la plancha de rodillas. ¿Ya? Si es muy difícil quizá hacer mantenimientos, pero quiero moverme igual, puedo hacer esto. ¿Ya? No hay problema. De buena clase. Recuerden que puede hacer las rodillas, si le duele algo, si le duele el hombro, padre, ábrelo de rodillas y después vuelva a la posición. ¿Ya? Cambio. Procure que sus brazos estén bien a la altura de sus hombros, ¿ya? Pero no, yo paro para explicarle, pero continúo. Ya. Vamos entonces
con un poquito de oblicuo. Vamos a bajar los oblicuos. Para ir finalizando ya. Y vamos a hacer 45 segundos acá. Entonces, estiro el brazo. Cuando subo, el brazo va a ser como mi apoyo. Me puedo quedar acá. El brazo queda en ángulo casi recto. Casi, casi. Entonces subo. Ahí. ¿Ya? Si no, puedo colocarlo acá. Se lo cuento muy difícil, muy fácil. Y subo con las piernas bien estiradas. ¿Ya? Subo con una versión muy fácil. Siempre puede cambiar si lo encuentra muy fácil. Tienen un poco de estás, el codo se queda en el piso y sube. Recuerde que todos los consejos que le entregan en esta clase las puede usar en entrenamientos en otros días. Si quiere seguir perfeccionándose, siempre puede buscar más información y preguntar. Vamos con el otro lado. Aquí se enseña generalmente cosas básicas, todos los cursos, porque es para retención, para relajarse y para que todos puedan participar. Terminamos. Nos quedan 5 minutos de clase y lo vamos a usar para poder hacer estiramiento. Ya. Vamos a empezar con unos giros suaves de las palmas. Estiramos el piso, estiramos bien, bien fuerte, con las patas hacia atrás, y lo firmo, bien tiradas, bien tiradas, y ahora vamos a hacer esto. Vamos a tirar un poco las piernas, nos agarramos por acá adentro. Nos paramos. Retiramos acá. Ahora,
Contamos hasta los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Terminamos!